Tenemos entonces en este momento la charla titulada Búsqueda de alternativas terapéuticas para erradicar la infección por Helicobacter pylori y será presentada por la profesora Alicia Tres Palacios, bacterióloga y laborista clínica, magíster en microbiología con énfasis en inmunología y doctorado en ciencias biológicas. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y también será presentado por Ángela Muñoz, que es bacterióloga y laboratorista clínica, perdón, magíster en ciencias con énfasis en microbiología y actualmente es doctoranda en ciencias biológicas, también actuando en el Departamento de Microbiología, también en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Ellos se van a alternar, entonces, de todas maneras, de igual modo, yo también les pongo un sonidito para recordar sus tiempos, ya me avisaron más o menos cómo van a estar repartidas. Entonces, paso la palabra primeramente a la profe Alba Alicia Tres Palacios. Bienvenida, la palabra es suya. Muchas gracias, gracias. Y un saludo muy especial a todos los participantes. En el día de hoy, pues con Ángela vamos a presentar un estado del arte tanto en Colombia como a nivel global de las alternativas terapéuticas para erradicar Helicobacter pylori. En mi presentación me voy a enfocar básicamente a las razones por las cuales es importante buscar nuevas alternativas terapéuticas y me voy a centrar básicamente en los datos que en el grupo hemos construido para Colombia en relación a cómo están funcionando las terapias de erradicación del Helicobacter pylori en la actualidad en nuestro país. Como bien saben, toda esta actividad obedece a un interés de la línea de caracterización molecular del Helicobacter pylori de empezar a trabajar con productos naturales. Nosotros hasta ahora estamos escribiendo la historia en este tema, pero es importante entender un poco qué es lo que está ocurriendo con esta infección en nuestro país y pues cómo podríamos aportar desde la investigación a esta problemática. Como todos sabemos, digamos, es necesario hacerse dos preguntas muy importantes. ¿Por qué buscar nuevas alternativas terapéuticas para el Helicobacter pylori? ¿Y por qué es importante erradicar la infección? Lo primero que debemos saber es que esta es una bacteria que se encuentra y aparece en África del Este hace aproximadamente 58.000 a 60.000 años. Y desde su aparición, prácticamente que aparece con el hombre, desde que aparece, está infectando la mucosa gástrica humana a través de los procesos de migración del hombre desde África. Entonces, la bacteria se disemina a través de todo el planeta, iniciando primero una diseminación a Asia, luego a Europa, y luego a través del estrecho de Bering. Entonces, la bacteria logra llegar a América y pues entrando por Norteamérica, casi que Suramérica es el último lugar geográfico del planeta que se infecta con el Helicobacter. Antes de las migraciones y de la colonización, entonces el primer panorama es que, como lo vemos aquí en la diapositiva, la distribución filogenética de las cepas del Helicobacter eran muy relacionadas con el área geográfica en donde estaba ubicado el individuo. Entonces, teníamos unos grupos muy claros de linaje africano, europeo, asiático y en América teníamos el amerindio. Pero obviamente, luego de que se da la colonización en América, empezamos a observar también una representación y una altísima representación de los linajes europeos y de los linajes africanos, básicamente por la llegada de muchos individuos de África por temas de esclavitud y de Europa, pues básicamente por el tema de la colonización. Eso hace entonces que el Helicobacter sea la segunda infección bacteriana crónica más prevalente en los humanos después de las caries dentales. Y
Con una alta prevalencia y distribución geográfica a través del planeta, en donde aquí podemos observar cómo Colombia se encuentra en uno de los penosas cifras de los países con mayor prevalencia de infección en el mundo, con una prevalencia superior al 70%, incluso prevalencias que solamente vemos en Chile y Bolivia en América. La bacteria es importante estudiarla porque en todos los individuos infectados la bacteria produce gastritis crónica, pero de estos individuos que desarrollan gastritis crónica, el 20% de estos individuos pueden avanzar al desarrollo de otras patologías mucho más complejas, la úlcera péptica que ocurre en el 10 a 18% de los individuos, gastritis atrófica 10% de los individuos, cáncer gástrico 1 o 2 o incluso 3% de los individuos infectados y 1 a 100.000 individuos puede desarrollar linfoma de tipo MALT. Esta caracterización de los eventos que ocurren por efecto de la infección fueron descritos por un científico colombiano, el doctor Pelayo Correa, que es el patólogo que describió para el mundo y describió para el mundo realmente la cascada que lleva a cáncer en el Helicobacter. Y él muestra claramente cómo la infección está involucrada en los distintos estadios en los que va evolucionando la mucosa, desde una mucosa normal, cuando ocurre la infección y aparece la gastritis superficial, avanza de un punto central que es la gastritis atrófica, que es el punto que nosotros denominamos en patología el punto de no retorno y que lleva inevitablemente a los pacientes a desarrollar metaplasia intestinal, displasia y finalmente desarrollar el cáncer. Sin embargo, también es importante entender que no solo el Helicobacter es suficiente para desarrollar el cáncer, sino que se requiere también algunos aspectos, algunos polimorfismos de la respuesta inmunológica. Entre más proinflamatoria sea la respuesta inmune, más daño va a ocurrir en la mucosa, aspectos ambientales como fumar, la obesidad, alto consumo de sal, poco consumo de frutas y verduras aportan al daño en la mucosa y factores genéticos y factores epigenéticos también están involucrados en la aparición del cáncer gástrico. Dado esto, podemos entender que el Helicobacter pylori es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del cáncer gástrico. Estudios realizados recientemente por un grupo en Estados Unidos con población colombiana han demostrado algo muy importante, y es lo que les mostraba en las primeras diapositivas, y es esa relación filogeográfica y el desenlace o la aparición de enfermedades como el cáncer. Aquí vemos cómo en la figura el individuo que se ve en violeta tiene una ancestría de origen africano y está infectado con una bacteria que también tiene un origen africano. Se ha visto que cuando la ancestría es africana, tanto en el individuo como en la bacteria, los pacientes usualmente solamente hacen una gastritis crónica y jamás avanzan a una gastritis atrófica y estos pacientes difícilmente desarrollan cáncer gástrico. Pero cuando la ancestría es de origen amerindio, como vemos en los individuos que se ven en verde, estos amerindios tienen un alto componente amerindio y europeo y están infectados con cepas, ya sea de origen amerindio europeo o de origen africano. En ambos casos, esta mezcla tanto genética del individuo como de la bacteria evolucionan a la aparición de gastritis atrófica o metaplasia intestinal que llevan a estos pacientes a displasia y aparición de adenocarcinoma gástrico. Entonces, aquí hay un mensaje muy potente y es que definitivamente no solo debemos estudiar la bacteria y el linaje filogenético de la bacteria, sino también la ancestría genética del huésped. Adicionalmente, para entender un poco por qué los pacientes avanzan al cáncer gástrico, esta gráfica muestra
cómo la bacteria que se ubica aquí en la parte de abajo genera una citotoxina, en este caso es un factor de virulencia que se denomina CAC, que genera una serie de señales en cascada a nivel intracelular en la célula epitelial que llevan como consecuencia el bloqueo de la producción de ácido, es decir, bloquea la producción de protones, de ATPasa y no se produce ácido por parte de la célula parietal de las criptas del fundo gástrico. Y por ese motivo empezamos a ver unos cambios en la estructura de la mucosa gástrica. Aquí vemos cómo en una infección primaria, en donde la mucosa está intacta, llega la bacteria y lo primero que vamos a ver es una generación de citoquinas proinflamatorias, algunos factores de crecimiento que conllevan a la acumulación de células polimorfonucleares en la capa basal de la mucosa gástrica. Pero este proceso inflamatorio avanza y va dañando las células parietales, como les mostré anteriormente, y va dañando la estructura, va atrofiando la estructura de la mucosa gástrica. Este estómago ya no produce ácido y al no producir ácido, las células pluripotentes que usualmente llegan aquí para repoblar las células que han muerto, que son las que muestro aquí en verde, empiezan a diferenciarse en células de tipo intestinal porque ya no encuentran el ambiente gástrico para diferenciarse y entonces empezamos a ver cómo esta mucosa atrofiada con el tiempo empieza a ser repoblada por todas estas células verdes que tienen un origen más intestinal y una diferenciación intestinal. Se revasculariza ampliamente esta zona, da origen a los adenocarcinomas gástricos, como vemos en la diapositiva. Es por estas razones que acabo de explicar que la OMS, a través de su Agencia de Investigación para el Cáncer en 1994, declaró el Helicobacter pylori como un cancerígeno tipo 1, lo cual fue nuevamente verificado en 2009 a través de unos estudios mucho más contundentes, en donde desde 2009 se puede decir que el riesgo atribuible del Helicobacter pylori para desarrollar adenocarcinoma gástrico oscila entre el 85 y el 90%, y que aproximadamente para 2015, 1.200.000 casos nuevos de cáncer gástrico que se presentaban en el planeta obedecían a la infección dada por esta bacteria. Entonces, entendiendo eso, estudios hechos también en nuestro grupo de investigación han visto que la aparición de este cáncer obedece también a la expresión de factores de virulencia de la bacteria, que empieza a ser mucho más evidente después de que los individuos alcanzan los 50 años de edad. Esto es un dato muy importante porque si bien vemos que aquí la bacteria en cada uno de estos escalones está expresando factores de virulencia, los factores más agresivos se están expresando de una manera muy particular después de los 50 años, lo cual está muy de la mano con las publicaciones en donde muestran que el punto en donde la incidencia de cáncer gástrico aumenta en la población en el mundo es desde los 50 años. Y de hecho, muchas guías internacionales mencionan que la edad en donde todos los pacientes deberían tener erradicada la infección debería estar alrededor de los 50 años. ¿Por qué? Porque después de los 50 años, si ustedes observan las barras vino tinto, la atrofia empieza a ser mucho más evidente en estos pacientes y sabemos que ese es el punto de inicio para que se inicie, para que el paciente evolucione a cáncer gástrico. Por eso, entendiendo entonces el Helicobacter pylori es un factor para el desarrollo del cáncer gástrico, el control del riesgo de cáncer gástrico se ha enfocado a la erradicación de la infección y básicamente hoy por hoy todas las guías internacionales y la OMS recomiendan la erradicación del Helicobacter pylori como la estrategia
estrategia para la prevención de cáncer gástrico. Es muy triste tratar un paciente con cáncer gástrico cuando sabemos que es una enfermedad infecciosa que pudo erradicarse y que se pudo prevenir. Teniendo además claro que los pacientes después de que desarrollan cáncer gástrico, la sobrevida no es superior a los 3 o 5 años. Estudios también realizados en nuestro grupo de investigación en donde nosotros hemos podido hacer seguimiento de pacientes incluso después de 7 años de la erradicación de la infección, vemos aquí cómo marcadores epigenéticos después de que los pacientes son exitosamente erradicados de la infección permanecen estando activos incluso hasta los 2 primeros años poserradicación. Pero fíjense que hay algo muy bonito y es que cuando los pacientes luego de 5 años de una erradicación exitosa de la infección, la mucosa pierde todos esos marcadores epigenéticos y la mucosa prácticamente revierte a la normalidad. Yo creo que este es un mensaje contundente que demuestra que la erradicación del Helicobacter pylori es el primer paso para prevenir la aparición de cáncer gástrico en una población como la nuestra, como la colombiana, en donde el cáncer gástrico es un problema de salud pública. Ahora, ¿cómo se erradica esta infección? Es una infección difícil de erradicar, se requiere la combinación de 2 o 3 antibióticos que tengan actividad bactericida, conjugados con un inhibidor de bomba de protones, que son los famosos omeprazoles, omeprazol, rabeprazol, en fin, existe una serie de moléculas con esta actividad, y estas moléculas lo que hacen es llevar el pH gástrico lo más cercano a la neutralidad para que los antibióticos no se degraden, porque los antibióticos usualmente son muy lábiles al pH ácido del estómago. Estas terapias que se han venido utilizando para el Helicobacter habían sido muy útiles hasta los años 2000. De hecho, la terapia más utilizada para aquella época era la terapia triple estándar, que desafortunadamente sigue siendo recomendada en Colombia, pero para el año 2007 en el mundo ya se hablaba de una disminución de esta eficacia alrededor del 40-70%, y esa disminución de eficacia obedecía básicamente a un aumento de la resistencia de la bacteria a los antimicrobianos utilizados en estas terapias. Un estudio terminado por nuestro grupo de investigación en 2011 demostró que la eficacia de estas terapias triples en el país también era baja. La terapia estándar tenía una eficacia del 71%, la terapia nueva que se proponía para la época, que era una combinación en donde se cambiaba claritromicina por levofloxacina, tenía también una eficacia baja del 75%, una combinación que hoy por hoy ya no se usa por ser tóxica. Es claritromicina con levofloxacina fue la que mejor eficacia tuvo en el momento, con un 83%. La eficacia, nosotros demostramos que obedecía esa baja eficacia a resistencia de la bacteria a los antimicrobianos, y por eso a través de estos estudios nosotros para la época recomendamos que no es posible utilizar en Colombia terapias triples de manera empírica, y por lo tanto nosotros recomendamos el uso del cultivo y el antibiograma para evaluar a qué antibiótico es resistente la bacteria y de esta manera elegir el mejor tratamiento. Hoy nosotros podemos ofrecer estos servicios de cultivo de antibiograma en el Hospital San Ignacio, ya que nuestro grupo ha transferido todos los avances y la estandarización de la prueba al hospital. La prevalencia de resistencia de la bacteria a los distintos antibióticos es realmente alta. Lo que nosotros vemos en rojo son los antibióticos importantes para las terapias triples, en donde los consensos mundiales recomiendan que cuando la resistencia alcance el 15%, el antibiótico no puede ser utilizado, y eso es lo que vemos en el caso de claritromicina y levofloxacina. Y para los imidazoles, que son los que resalto en verde,
como miasol, furasolidona y tinidazol, no pueden ser utilizados cuando se supere el 40% de resistencia y como vemos en nuestros datos para Colombia, la resistencia prácticamente que duplica esos datos. Por eso son pocas las opciones terapéuticas que realmente nosotros tenemos para uso empírico en Colombia. En este momento nosotros hemos hecho muchos estudios de vigilancia de la resistencia y esos datos que inicialmente iniciaron hacia 2009 con 12%, hoy desafortunadamente están alrededor del 30% porque este no es un proceso estático, este es un proceso que está en continuo crecimiento y es una problemática que cada día es más compleja. Tan compleja es que nosotros también hicimos un reporte de varios pacientes que ya no solo son resistentes a un antibiótico, sino 5 pacientes que son resistentes a todos los antibióticos por mal manejo médico, en donde se les da varias estrategias terapéuticas, no se evalúa que en realidad el paciente se haya curado, se le siguen dando antibióticos y el resultado es este que mostramos aquí. Son super helicobacter resistentes a todos los antibióticos y sin opción de estrategia terapéutica. En este momento, la única terapia empírica que se ha demostrado para 2020 que está funcionando es la terapia cuádruple con succinato de bismuto. Es una terapia que es bastante complicada, los pacientes sienten mucho malestar, en fin, pero hay que invitar a los pacientes a que se adhieran, por incómodo que sea el tratamiento, a esta terapia que implica el uso de un IVP, succinato de bismuto, tetraciclina y metronidazol durante 15 días. Ese es un dato muy importante porque muchos médicos aún siguen recomendando 7 y 10 días y eso no funciona y es lo que nos está llevando al panorama anterior de bacterias resistentes a todos los antibióticos. También hemos hecho estudios en nuestro grupo para optimizar las terapias en Colombia, básicamente por una situación muy clara y es que la población colombiana tiene un polimorfismo genético en la enzima hepática CYP2C19, que es la enzima implicada en la degradación de los IVPs. Acorde al polimorfismo que tenga el paciente, va a degradar más rápido o más lento los IVPs. Entonces, aquí vemos como este estudio también realizado por nuestro grupo, en donde se ha caracterizado a la población colombiana y este polimorfismo, vemos que el 99% de nuestra población porta alguno de los genotipos de CYP que hacen que se degrade rápidamente los IVPs. Entendiendo esa situación, nosotros hicimos un experimento clínico en donde ajustamos la dosis de IVP, aumentando la dosis de IVP en los que eran degradadores rápidos. Y pasamos pacientes que estaban infectados con una bacteria susceptible, para que esto no fuera un sesgo al interpretar el efecto del polimorfismo, vimos cómo en esos pacientes en donde se daban las dosis normales, pasamos de una eficacia del 85% a una eficacia del 100% cuando ajustábamos las dosis de IVP acorde al polimorfismo genético. Entonces, yo creo que las terapias personalizadas en nuestro país, cuando tenemos pacientes con alta resistencia, cuando no sabemos cuál es la mejor elección terapéutica, los ajustes y las terapias personalizadas son una posibilidad para nuestro país. Entonces, en general, ¿qué les he mostrado? Tenemos una población en Colombia altamente, con una alta prevalencia de infección por Helicobacter, en donde tenemos fracasos terapéuticos que obedecen a múltiples causas, falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos, errores médicos al formular los esquemas y el tiempo de duración de las terapias, no tener en cuenta los polimorfismos genéticos de CYP2C19 y no tener en el radar tampoco la grave problemática de resistencia a los antimicrobianos. Este panorama no es ajeno a lo que se observa en el mundo y en el año 2017 la OMS
sacó la lista de patógenos prioritarios para investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, en donde en la lista de los microorganismos de prioridad elevada se resalta el Helicobacter pylori y básicamente el Helicobacter resistente a claritromicina. Es por ello que entonces, en realidad, nuestro grupo está enfocado en este momento a investigar la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas, la búsqueda de nuevas moléculas que en realidad nos permitan tratar de una manera mucho más apropiada a nuestros pacientes, porque la realidad mundial es exactamente similar a lo que se vive en Colombia. Y aunque muchos médicos y muchas personas consideren que la bacteria está con nosotros desde hace 58 mil años y que eso es microbiota normal, los últimos consensos, la única recomendación real que dan es, si usted encuentra un paciente infectado por el Helicobacter, lo ético que debe hacer es erradicar exitosamente esa infección. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Les agradezco su tiempo y su paciencia. Y básicamente, pues quiero agradecer a nuestro grupo de investigación, a todos los estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado, a los profesores que forman parte de nuestra línea de investigación, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, a la Universidad Nacional, que también es nuestro aliado en esta búsqueda, a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y al Ministerio y a MinCiencias por financiar estos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Arbalicia. Gracias por la charla esclarecedora. Como una charla compuesta, entonces pasaremos directamente a la parte de la charla que es con Ángela Muñoz y haremos las preguntas entonces al final de esos dos bloquecitos, ¿vale? Ángela, la palabra es suya. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok, ya. Qué pena con ustedes. Entonces, como la doctora Galicia les comentó, la problemática que tenemos con la infección por Helicobacter pylori es bastante amplia, no solo por las implicaciones médicas que tiene, sino por las problemáticas de resistencia bacteriana que presenta esta bacteria. Entonces, desde nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación de enfermedades infecciosas, específicamente de la línea de caracterización del Helicobacter pylori, se han empezado a analizar diferentes estrategias tratando de buscar una alternativa terapéutica. Yo me voy a centrar en este momento en la charla para mencionarles cuáles son las alternativas terapéuticas que se están investigando en este momento en el mundo, que son derivadas de origen natural. Dentro de estas alternativas tenemos los péptidos antimicrobianos, que se definen como unas moléculas efectoras de la respuesta inmune innata, que están presentes en casi todos los seres vivos como parte de esa defensa ante los microorganismos. Tenemos los probióticos, es un término bastante conocido por la comunidad. Se definen como unos microorganismos vivos que cuando se ingieren por el ser humano en una cantidad adecuada, pueden tener un efecto beneficioso sobre la salud. Tenemos la fagoterapia, en la cual se usan bacteriófagos, que son partículas virales capaces de infectar bacterias específicas y generar una lisis en estas bacterias. Y por último, tenemos lo que son los fitomedicamentos, que corresponden a extractos y moléculas bioactivas derivadas de productos vegetales y que tienen propiedades antimicrobianas. Yo me voy a centrar en esta charla específicamente en los péptidos, en los probióticos y en los bacteriófagos. Y en la charla que habrá posteriormente, habrá un abordaje mucho más amplio sobre los fitomedicamentos. Empecemos entonces hablando de los probióticos. Los probióticos, como les mencioné anteriormente, son microorganismos vivos. Dentro de estos microorganismos se han caracterizado principalmente bacterias
y algunos hongos que pueden tener un efecto positivo sobre la microbiota intestinal humana cuando se consumen en cantidades adecuadas. Los principales géneros que se han caracterizado dentro de estos probióticos corresponden a bacterias del género Lactobacillus, Bifidobacterium y Bacillus, y también encontramos algunas especies de Saccharomyces. Son especialmente útiles en el manejo de enfermedades como diarrea aguda, diarrea asociada a antibióticos, trastornos digestivos funcionales y la enfermedad inflamatoria intestinal. Se han considerado importantes o que se pueden tener en cuenta en el tratamiento del Helicobacter pylori, teniendo en cuenta que se han demostrado algunas actividades biológicas importantes para estos microorganismos, como que son resistentes al ácido y al comensalismo y son capaces de sobrevivir en el estómago por alrededor de 2 horas. La evidencia in vitro adicionalmente ha mostrado que algunas cepas de estos microorganismos probióticos tienen la capacidad de unirse al epitelio gástrico y que posiblemente lo hacen a través del ácido lipoteicoico. Estos probióticos, como les mencioné anteriormente, habían sido tenidos en cuenta principalmente para enfermedades como diarrea, ya que su principal efecto está relacionado con la mejora de la, en la, el equilibrio de la microbiota. Pero, ¿qué es la microbiota? La microbiota es una comunidad de microorganismos vivos, residentes en el cuerpo humano, que tienen un destino evolutivo compartido y que están interrelacionados por diferentes relaciones simbióticas. ¿Por qué es tan importante esta microbiota? Porque se han caracterizado diferentes enfermedades y condiciones fisiológicas en el humano que pueden tener relación con el equilibrio que exista entre esta microbiota y nuestras propias células humanas. De hecho, hay algunos autores que han mencionado que podríamos ser más microbios que humanos, teniendo en cuenta que la caracterización que se ha hecho a nivel génico y a nivel celular ha mostrado que los seres humanos estamos constituidos por alrededor de 30 trillones de células humanas, pero tenemos aproximadamente 100 trillones de células microbianas, que correspondería a entre un 70 y un 90% más de las células humanas. Y cuando hablamos en términos de genes, encontramos que nuestro genoma está constituido por alrededor de 20.000 genes, pero en los estudios de microbioma se han encontrado alrededor de 2 millones de genes microbianos, un 99% más de genes. La importancia de esta cantidad de células y de genes que están presentes en nuestro organismo está básicamente ligada a la relación que pueden tener con el desarrollo de ciertas patologías o con la evolución que puedan tener estas patologías o algunos estados fisiológicos en el ser humano. Hasta el momento se ha considerado que los probióticos no podrían ser usados en un tratamiento para el Helicobacter pylori porque se consideraba erróneamente que el estómago correspondía a un órgano estéril, que no se podían encontrar diferentes cepas al Helicobacter pylori, teniendo en cuenta las condiciones hostiles que tenemos en el estómago como pH muy bajo, movimientos peristálticos, la presencia de reflujo desde el duodeno y el amplio grosor de la mucosa. Sin embargo, estudios más recientes han encontrado que además del Helicobacter pylori, en la mucosa gástrica, varios fila han sido identificados, principalmente en la luz gástrica y en la mucosa gástrica. Las colonias que se han identificado en la luz gástrica han sido clasificadas como colonias transitorias y las que están en la mucosa como colonias estables. Se ha logrado caracterizar esta microbiota del estómago como una microbiota compleja y dinámica que es capaz de establecer interacciones no solamente con las células epiteliales de la mucosa, sino también con el Helicobacter pylori en el caso de los pacientes infectados. Los mecanismos que se han descrito para probióticos en el manejo del Helicobacter pylori están básicamente ligados a mecanismos fisiológicos no específicos y a mecanismos inmunológicos. Dentro de los mecanismos fisiológicos se ha descrito, por ejemplo, la producción de péptidos antimicrobianos. En el caso del Lactobacillus rhamnosus se ha identificado que es capaz de producir una proteína conocida como bacteriocina que tendría un efecto inhibitorio directo para el Helicobacter pylori y adicionalmente es capaz de estimular las células epiteliales para que secreten proteínas como las defensinas, que también previenen la adhesión del Helicobacter pylori a la mucosa gástrica. Se ha descrito también la capacidad que tienen para disminuir el pH
en varias cepas de lactobacilos, en varias especies de lactobacilos, como mencionó la doctora Albalicia inicialmente. La capacidad que tiene el Helicobacter pylori para dañar la mucosa está ligada a la capacidad que tienen para inhibir la producción de ácido en el estómago. Otras bacterias que tienen la capacidad de disminuir este pH dificulta la unión del Helicobacter pylori a la mucosa gástrica. Adicionalmente, algunas cepas de Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium longum tienen la capacidad de competir con el Helicobacter pylori por los sitios de adhesión en las células epiteliales de la mucosa gástrica. En otros casos, para otras bacterias probióticas como Bifidobacterium bifidum y Saccharomyces boulardii, se ha encontrado que tienen una capacidad para mantener la integridad de la barrera epitelial y en algunos casos de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus rhamnosus, se ha encontrado que tienen la capacidad de interactuar con las células epiteliales para inducir una producción aumentada de mucina, lo que genera una cantidad de moco importante en la mucosa que dificulta la adhesión del Helicobacter pylori a estas células. Dentro de los mecanismos inmunológicos que se han descrito, están principalmente los relacionados con la inhibición de la producción de interleuquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 8, que está relacionada con el reclutamiento de neutrófilos. Cuando se limita o cuando se inhibe la producción de esta interleuquina, se disminuye la respuesta inflamatoria, lo cual conduce a una severidad en las lesiones mucho menor. También se ha descrito la capacidad que tienen para aumentar o promover la producción de citoquinas antiinflamatorias. Esto lo hacen principalmente a través de una activación de células dendríticas y macrófagos que activan unas vías de señalización a través de interleuquina 23 e interleuquina 12, que finalmente llegan a la activación de linfocitos TH1 y TH17 para que ellos produzcan diferentes citoquinas con actividades antiinflamatorias. Por otro lado, se ha descrito que algunas cepas como de Bifidobacterium longum y Lactobacillus acidófilos son capaces de activar linfocitos del tipo B mediante diferentes cascadas de señalización para que estos linfocitos B aumenten la producción de un anticuerpo, que es la inmunoglobulina A, y de esta manera también limiten la infección o la colonización que tenga la bacteria en la mucosa gástrica. Diferentes estudios han tratado de analizar entonces el papel de los probióticos en la erradicación. Para esta charla yo utilicé dos estudios de revisión, un estudio en el que se realiza un metaanálisis que fue publicado por Dang en el 2014, en el cual se reúnen 33 estudios clínicos que reúnen 4.459 pacientes. En ellos se analiza, en estos estudios se analiza si efectivamente el uso de probióticos tiene la capacidad de aumentar la erradicación del Helicobacter pylori o tienen algún otro efecto benéfico para el paciente. Encontraron que tiene una mayor tasa de erradicación en el tratamiento cuando se suplementa con probióticos el tratamiento antibiótico tradicional que se usa. Este efecto solamente lo encontraron en cuatro cepas, en Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri y Bifidobacterium infantis. Encontraron también una diferencia significativa entre los grupos en la incidencia general de efectos secundarios. Como les comentó la doctora Albalicia, el esquema de tratamiento incluye diferentes grupos de medicamentos y es un tiempo prolongado, 15 días, lo cual genera bastantes efectos secundarios que dificultan la adherencia del paciente a ese tratamiento. Los estudios han mostrado que probablemente los probióticos puedan tener en efecto en la disminución de esos efectos secundarios. Sin embargo, también los mismos estudios han mostrado que cuando se suplementa el tratamiento con un probiótico, los pacientes se adhieren con mayor dificultad, ya que sumado a los cuatro medicamentos que incluye el tratamiento estándar, tienen que incluir un medicamento adicional, que sería el uso de los probióticos. Y adicionalmente, esto aumenta el costo del tratamiento también. En el siguiente estudio que seleccioné fue una revisión publicada en el 2018,
en el cual se reúnen 34 publicaciones de revisión. Los criterios de búsqueda que se usaron en las bases de datos fueron Helicobacter pylori más probióticos. Después de analizar estas 34 revisiones, este estudio concluye que el uso de probióticos en asociación con una terapia estándar podría mejorar las tasas de erradicación y disminuir los efectos adversos. Sin embargo, que no se puede recomendar el uso de probióticos como un agente único para terapia de erradicación, y también pues los efectos que les mencioné anteriormente en cuanto al aumento en los costos y la dificultad de adherencia del paciente a estos tratamientos con mayor cantidad de medicamentos. Pasando entonces al siguiente grupo de alternativas terapéuticas, voy a hablar de los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos se definen como unas moléculas efectoras de la respuesta inmune innata que están en organismos vivos y que se producen como mecanismos de defensa frente a diferentes infecciones. Se han encontrado estos péptidos antimicrobianos en casi todos los seres vivos. Se pueden encontrar desde procariotas, que producen las bacteriocinas y que les mencioné anteriormente, también que son producidas por algunos probióticos, pero también se pueden encontrar en eucariotas como mamíferos, anfibios, insectos y algunas plantas, específicamente para Helicobacter pylori. Los derivados de anfibios han sido especialmente importantes. Como características, estos péptidos son unas moléculas catiónicas, son péptidos de bajo peso molecular, generalmente por debajo de 10 kilodaltons, y son cortos, ya que tienen unas secuencias menores a 200 aminoácidos. Se pueden expresar tanto en forma constitutiva como en forma inducible, dependiendo de cada microorganismo, de cada organismo que lo produzca. Y como una ventaja importante, tienen un amplio espectro antimicrobiano y múltiples mecanismos de acción. En muchos casos, un mismo péptido puede tener dos o más mecanismos de acción y puede funcionar para varias cepas bacterianas o incluso entre diferentes grupos de microorganismos, como parásitos, hongos, virus y bacterias. Estos péptidos antimicrobianos han sido caracterizados en cuanto a sus mecanismos de acción y se han encontrado cuatro principales mecanismos de acción. El primero de ellos y el más común corresponde a la capacidad que tienen los péptidos antimicrobianos para unirse a la membrana celular mediante algunas adesinas y generando cambios en la polaridad de la membrana debido a la gran carga catiónica que tienen estos péptidos. En algunos casos también pueden interactuar con proteínas que están en tipo purinas dentro de las células y dificultar el transporte tanto hacia el exterior como hacia el interior de la célula. Y también puede generar grandes poros en esta membrana, generando el ingreso de líquidos exagerados en la célula y llevando a una posterior lisis en esta célula. También se ha descrito que los péptidos tienen la capacidad de inhibir la producción de otras macromoléculas, como por ejemplo inhibir la síntesis de DNA, interactuando con diferentes enzimas que están encargadas de esta síntesis. Puede también interactuar con otras enzimas que están ligadas al proceso de generación de peptidoglicano, que es el principal componente de las células bacterianas, por ejemplo. Pueden también, un mecanismo de acción que se ha descrito muy comúnmente, es la capacidad de aumentar los iones de calcio en el citoplasma de la célula o en la mitocondria, en el caso de que sean células eucariotas. Y cuando se aumenta la cantidad de iones de calcio, esto hace que se rompa el equilibrio de oxidorreducción entre NAD y NADH, aumentando la generación de radicales libres de oxígeno, lo cual finalmente lleva a una muerte celular. Y como último mecanismo que se ha descrito común en estos péptidos antimicrobianos, encontramos la capacidad que tienen con interactuar con moléculas de ATP, lo cual dificulta principalmente todos los mecanismos de acción de las enzimas ATP dependientes. Y esto altera toda la cadena de transferencia de electrones y dificulta o bloquea todos los procesos dependientes de ATP.
Para esta charla se hizo una revisión de los péptidos antimicrobianos con capacidad de interactuar con Helicobacter pylori y que han sido evaluados como posibles alternativas terapéuticas. Se encontraron aproximadamente 10 péptidos que han sido aislados de diferentes fuentes. Como les mencioné hace un momento, los que se han encontrado con mayor actividad corresponden a los aislados de algunos anfibios, como en el caso del Pexigan y el caso del PGLA-AM1, que han sido aislados a partir de células de rana. Algunos también han sido aislados a partir de células de algunos peces, como el TP4 y el TP3, que han sido aislados a partir de mastocitos de tilapia. También algunos de células de mero, algunos también de células humanas, como células mieloides o neutrófilos. Algunos otros han sido aislados de algunas especies vegetales como tomate, algunos a partir de veneno de hormiga y algunos también unas bacteriocinas producidas a partir de cepas de bacterias utilizadas como probióticos. Estos péptidos antimicrobianos todos tienen un peso molecular bajo, el más alto corresponde a 4.5 kilodaltons. La mayoría tienen en su estructura un alfa hélice, solamente encontramos dos hojas beta. Los MIG que hemos encontrado en ensayos in vitro para estos péptidos antimicrobianos son relativamente buenos. En el caso, el más alto que encontramos es el péptido aislado del tomate, que corresponde a Soli-C y que tiene un péptido, una MIG de entre 10 y 15 microgramos por mililitro. Los estudios que han caracterizado el mecanismo de acción de estos péptidos antimicrobianos en Helicobacter pylori han mostrado que la mayoría de las acciones están dirigidas a la membrana, ya sea mediante la formación de poros, enlaces al lipopolisacárido o cambios en la permeabilidad de la membrana. Algunos también se adhieren a los lípidos que están presentes en esta membrana. La mayoría de los mecanismos asociados entonces están ligados a la membrana, sin embargo, algunos también encontraron que tenía un efecto en la reducción de la formación de flagelos, como en el caso de las catelicinas, que son aisladas de células mieloides humanas. Pasamos entonces al siguiente ítem, que son los bacteriófagos. Los bacteriófagos son unos virus, unas partículas virales. Tienen la capacidad de infectar y lisar bacterias. Son la forma biológica más abundante en el planeta. Superan a las bacterias en número de 10 a 1. Son principalmente detectables en fuentes naturales en donde vivan las bacterias huésped, hospedero. Las fuentes más comunes son agua, suelo o materia fecal. Donde más se encuentran partículas de bacteriófagos son los océanos y el intestino humano. Se ha descrito que en los océanos podemos tener aproximadamente entre 10 a la 7 y 10 a la 8 partículas virales por cada mililitro de océano. Y en el caso de las heces encontramos aproximadamente 10 a la 8 partículas virales por cada gramo de heces. Estos bacteriófagos tienen tres diferentes ciclos, un ciclo lítico, un ciclo lisogénico y un ciclo pseudolisogénico. El ciclo lítico es el que especialmente nos importa porque es el que puede ser usado para una eventual terapia de erradicación en una bacteria. En este ciclo, el bacteriófago es capaz de infectar, de unirse a la bacteria, integrar su genoma dentro del citoplasma de la bacteria, utilizar la maquinaria celular de la bacteria para replicar su propio genoma, sintetizar a partir de estos también de la maquinaria celular nuevas partículas virales, ensamblarlas y generar una lisis posterior en la bacteria que permita la liberación de estas partículas virales que van a infectar células adyacentes. Estos bacteriófagos han sido principalmente descritos en algunos estudios para el uso en fagoterapia, también para usar específicamente las enzimas que son capaces de generar la lisis en las bacterias. En algunos casos también se ha descrito que su uso puede ser para dispersar biofilm, principalmente en biofilm generados por bacterias gram-negativas. Y también se ha descrito un uso nuevo en el cual se puede hacer una sensibilización en bacterias que son resistentes a ciertos antibióticos. En este caso,
El bacteriófago se usa más como un vector que como un agente de tratamiento. El vector va a transportar un material genético que puede volver a la bacteria susceptible en el caso de que sean bacterias resistentes por algunas mutaciones genéticas. Estos usos se definen entonces como una fagoterapia, y esta fagoterapia principalmente consiste en la aplicación selectiva de bacteriófagos que al encontrarse con bacterias patógenas específicas pueden infectarlas y matarlas. Estos fagos son capaces de lisar esas bacterias liberando la progenie del virión para continuar la infección en otras en las células bacterianas que pueden estar adyacentes pero que también pueden estar en otras partes del cuerpo y los bacteriófagos tienen la capacidad de migrar a estas otras partes anatómicas. La fagoterapia incluye varios procesos, es un proceso cíclico y se podría decir que casi infinito, porque los bacteriófagos son seres mutables, tienen material genético que puede mutar dependiendo de los cambios del ambiente, incluso de los cambios del hospedero. Entonces, el proceso arranca tomando muestras ambientales de las fuentes que se decida, principalmente, como les dije, se usan aguas, suelos, materia fecal. O también tomando diferentes bacteriófagos que ya han sido previamente caracterizados para otras bacterias y buscando su capacidad lítica frente a la bacteria hospedero objeto. A partir de esto se seleccionan los fagos que tengan actividad lítica y se puede constituir lo que se conoce como un cóctel de fagos. Generalmente se necesitan varios fagos para poder iniciar un tratamiento, no es suficiente un solo fago para realizar un tratamiento exitoso. Cuando ya se tienen los fagos caracterizados completamente y se logra establecer el cóctel de fagos indicado para cada tratamiento bacteriano, este se puede producir bajo condiciones de calidad óptimas para iniciar fase preclínica en análisis in vivo utilizando exitosos, puede continuar a estudios en fase clínica 1, 2 y 3 para posteriormente con todos los reglamentos y no, normatividad de poder de sacar un medicamento al mercado haciendo los estudios de seguridad en fase 4. Sin embargo, así se logre sacar al mercado un tratamiento basado en fagoterapia. Pasado el tiempo, este tratamiento debe ser nuevamente reevaluado porque, como les digo, los fagos pueden mutar, incluso las bacterias objeto pueden mutar. Entonces, se debe reevaluar nuevamente en pacientes infectados por estas bacterias, se debe evaluar la efectividad de estos fagos y en caso de que ya se haya perdido efectividad, se debe iniciar nuevamente el proceso y así sucesivamente. Entonces, por eso les digo que puede ser un proceso largo, puede ser un proceso tedioso e incluso infinito. En cuanto a fagoterapia, hay varios ensayos clínicos en humanos que están registrados en este momento en el NIH, al menos que son estudios relacionados de institutos de investigación de países occidentales, porque la fagoterapia surgió inicialmente en países como lo que era la antigua Unión Soviética o países como Polonia, tomado sus estudios y han sacado al mercado diferentes productos que son de aplicación nasal, cutánea, intradérmica, y que han tenido, según lo reportado por ellos, buenas normas de calidad. Sin embargo, los países occidentales no han continuado con la investigación de fagoterapia hasta ahora, que el resurgimiento de la resistencia bacteriana es cada vez más evidente y más problemática. Entonces, diferentes estudios han sido reportados en este momento. Incluso acá en Colombia ya existe un producto que ha sido patentado que utiliza bacteriófagos para el tratamiento de infección por salmonela en pollos de granja. En cuanto a Helicobacter pylori bacteriófagos, solamente hemos encontrado tres estudios publicados en lo que se ha podido revisar en literatura. Un estudio en Egipto, en el cual a partir de aguas residuales se lograron aislar dos bacteriófagos, uno de la familia Podoviridae, uno de la familia Sifoviridae, en China,
que también utilizando aguas de alcantarillado doméstico se logró aislar un bacteriófago, y en Portugal, que a partir de concentrados de heces humanas se logró aislar un bacteriófago lítico. En todos los casos, estos bacteriófagos se diferentes ensayos de pH y temperatura y fueron estables en las condiciones hostiles del estómago. Entonces, podría representar una buena perspectiva hacia las futuras investigaciones de Helicobacter y bacteriófagos. Nosotros en el grupo de investigación de enfermedades infecciosas de la Pontificia Universidad Javeriana estamos adelantando también un estudio en el que estamos tratando de encontrar fagos líticos con actividad anti-Helicobacter pylori. Estamos buscando estos bacteriófagos en cepas de referencia de Helicobacter pylori y esperamos lograr caracterizarlos hasta microscopía electrónica, rango de hospederos y también la estabilidad de los fagos a diferentes condiciones de temperatura y de pH. Existen diferentes retos y desafíos en este campo de las alternativas terapéuticas de origen natural. Esperamos que a través de eventos como este y de las investigaciones que nosotros estamos realizando se logre promover la investigación enfocada hacia la búsqueda y la caracterización de estas moléculas, que se logre la caracterización química y molecular de las moléculas que tengan actividad. Es importante que los estudios inicien análisis in vivo en modelos animales que permitan dar paso a otros estudios clínicos y que nos permitan obtener datos sobre la seguridad y la eficacia de estos tratamientos en humanos. Es importante tener en cuenta que la legislación para el desarrollo de medicamentos de origen natural por derechos de propiedad intelectual y de patentes es bastante frágil. Entonces, saber exactamente qué se quiere proteger o qué se quiere patentar, ya que las alternativas, como por ejemplo la fagoterapia, incluyen un tratamiento que es mutable, que es cambiable. Y las legislaciones exigen que los medicamentos tengan una composición química fija. Entonces, todavía existen ciertos vacíos en cómo se podría regular este tipo de cosas y cómo se podría proteger un desarrollo de este tipo. Eso era todo lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias a ustedes por asistir a este tipo de eventos. Muchas gracias a la organización del webinar, a la Universidad Javeriana, al grupo de investigación en enfermedades infecciosas. Ahí están los correos de la doctora Albalicia y mi correo en caso de que alguien tenga preguntas o inquietudes relacionadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Alba, Alicia. Excelente las charlas, muy, muy interesante el tema del Helicobacter pylori. Tuvimos varias preguntas a lo largo del chat. Profesor Alicia nos hizo el favor de ampliar la discusión aquí durante el chat, durante su charla, Ángela. Entonces, algunas de ellas ya ha contestado. Yo voy a pasar algunas otras que quedaran aquí. Y algunas otras también, algunas personas levantaron la mano. La primera, que está aquí en el chat, que no ha sido contestado por la profe todavía, dice, Fabiola pregunta, buenos días. Una pregunta, ¿el uso prolongado de omeprazol, qué consecuencias podría traer a la salud? Ustedes pueden escoger quien quiera contestar, ¿no? Tanto la profe Valencia cuanto Ángel. Yo creo que la doctora Albanicia. Bueno, Angelita. Bueno, el omeprazol está recomendado de manera permanente en pacientes que tienen reflujo. Hubo una pregunta sobre reflujo. El reflujo es un problema del esfínter esofágico y nada tiene que ver con el Helicobacter. Entonces, algo que sí se ha demostrado y ya hay evidencia muy fuerte es que en pacientes que tienen reflujo se debe erradicar el Helicobacter. ¿Por qué? Porque el Helicobacter, si genera daño de la célula parietal y genera supresión de ácido, y esto además se refuerza con el uso de un IBP, puede llevar rápidamente a atrofia gástrica y estos pacientes a desarrollar cáncer gástrico. Entonces, la recomendación para quienes tienen reflujo, tienen que erradicar el Helicobacter y una vez erradicado el Helicobacter, ahí sí iniciar su tratamiento con omeprazol, que el omeprazol solo, si no está relacionado con desarrollo de cáncer gástrico. Perfecto. Otra pregunta dice, en Colombia u otras partes del mundo, ¿han
realizado terapias personalizadas o terapias con productos naturales? ¿Y cuál ha sido su eficacia respecto al tratamiento convencional? Pues digamos que las terapias personalizadas cada día toman más fuerza, precisamente pues por toda la problemática que de alguna manera intenté mostrarles. Helicobacter es una bacteria plástica genotípicamente distinta entre un individuo y otro, por lo tanto es necesario saber con qué tipo de bacteria está infectado el individuo, también es necesario conocer la ancestría del individuo y conocer la farmacogenómica del individuo, es decir, cuáles son los polimorfismos genéticos para degradar medicamentos. Yo les di un ejemplo de cómo se degrada, pues, los polimorfismos genéticos de la enzima que degrada los IBPs, el omeprazol particularmente, pero también tenemos otras enzimas que son polimórficas y que degradan antibióticos. Entonces, en la medida en que tengamos una claridad de la farmacogenética del individuo, de la bacteria, de sus perfiles de resistencia, es mucho mejor hacer una terapia guiada para cada individuo y no darle a todo el mundo lo mismo. Eso es como cuando yo llego a una fiesta y entonces todo el mundo me pregunta, es que tengo Helicobacter, entonces ¿qué me recomienda? Y yo pues le recomiendo que se haga una endoscopia, si es posible que haga un cultivo, que miremos los perfiles de susceptibilidad y con datos reales formular la mejor terapia para cada persona. Y no sé, Angelita, si nos amplías el tema de las terapias naturales. Bueno, en cuanto a terapias naturales en el país, hasta mi conocimiento, hasta lo que yo he podido revisar en literatura y lo que conozco, solamente nosotros estamos tratando de incursionar en este tipo de terapias. Hasta ahora nosotros iniciamos con la búsqueda de bacteriófagos, sin embargo, y con los fitomedicamentos, que se los van a ampliar mucho más en la siguiente charla. Pero la idea es también extendernos hacia la búsqueda de otras alternativas terapéuticas de origen natural específicamente. Como les mencioné, los probióticos pues no resultan ser la mejor alternativa, ya que solamente son como ayudantes en el tratamiento antibiótico, pero no tienen un efecto de erradicación por sí solos. Pueden hacer, digamos que algún efecto en la disminución de efectos secundarios, pero también tiene diferentes problemáticas respecto a la adherencia de pacientes y a los costos ligados al tratamiento. Por lo tanto, no, pues no lo consideramos nosotros como un futuro objeto de estudio en nuestras investigaciones. Sin embargo, otras alternativas como las que les mencioné de péptidos antimicrobianos sí probablemente puedan ser estudiadas más adelante por nuestro grupo, incluso por pues en el país hay varios grupos de investigación en el Helicobacter pylori, sin embargo, hasta donde yo sé, ninguno encaminado en la búsqueda de productos naturales. En el mundo no se conoce todavía ningún ensayo clínico en el que o sea, que ya vaya en fases adelantadas ni que esté registrado ante los entes regulatorios que se utilicen terapias de este tipo para el tratamiento del Helicobacter pylori. Perfecto, muchas gracias. Podemos abrir algunas preguntas del público por voz, si quieren levantar sus manos. Yo vi que las manos se levantaron durante las charlas. No sé si en ese momento quieren levantar las manos para preguntar directamente por micrófono. José Salvador Montaña, bienvenido. Por favor, puedes abrir su micrófono y hacer la pregunta. El profe José Salvador escribió que tiene un problema con el micrófono. De pronto en el chat nos puede poner la pregunta. Sí, profe, por favor, puedes poner la pregunta. Ahí, por el chat.
Mientras el profesor José Salvador escribe la pregunta, a mí me gustaría agregar algo y creo que el ejemplo del trabajo que nos mostró esta mañana el profesor Alfonso Barreto y que quizás hoy también nos va a mostrar la profesora Claudia Cuervo, son como el enfoque que la línea de caracterización de Helicobacter también busca, es decir, no solo hacer estudios in vitro, sino una vez que se tengan moléculas promisorias o fagos promisorios, porque pues aquí nosotros estamos trabajando con péptidos antibacterianos, con fagos y con extractos de plantas. Una vez que tengamos moléculas que puedan ser promisorias, nosotros en el proyecto tenemos planteado llegar hasta la fase animal, es decir, evaluar en modelos de gerbo infectados con Helicobacter, cómo funcionan nuestras nuevas alternativas para luego sí pasar a los ensayos, ojalá de fase 1 en humanos. Dios nos permita poder llegar a hacer todo eso, que es algo de lo que los otros grupos que trabajan en productos naturales en la universidad ya han logrado. Listo, el profe José Salvador, gracias profe Albalicia, qué pena, muchas No, gracias. El profe José Salvador pregunta, ¿existe alguna hipótesis sobre los péptidos antimicrobianos producidos por anfibios, peces y plantas? Es decir, biológicamente hablando, ¿en respuesta a qué tipo de presión son producidos por esas especies? pues son diferentes. En algunos casos son producidos, digamos, de forma inducible cuando hay algún tipo de infección, porque generalmente son producidos a una infección bacteriana, son como una defensa. En algunos casos son producidos de forma constitutiva. En el caso de los anfibios, hasta lo que yo he alcanzado a leer de los anfibios y de los peces, son producidos de forma constitutiva. Estos péptidos específicamente que son relacionados para Helicobacter pylori, sin embargo, no tengo conocimiento de otros péptidos antimicrobianos que hayan sido relacionados para otros agentes patógenos. Pero como les mencioné, una de las características que tienen los péptidos antimicrobianos es que pueden ser en algunos casos inducibles, en otros casos constitutivos. Pero ¿por qué producirlos de forma constitutiva? Complementa su pregunta el profe José Salvador. En el caso de la forma constitutiva, son productos de metabolismo típico, por ejemplo, en el caso de las plantas, en el caso de venenos de algunos animales. Simplemente son proteínas que están presentes ahí, haciendo parte del metabolismo o de los productos de estas especies. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? Escribir en el chat. Tenemos tiempo para una última pregunta. El profe José Salvador vi que escribía varios interrogantes. Pues cualquier cosa, profe, está en los correos y podemos tratar de resolverlos, si a usted le interesa. De hecho, yo Perfecto. creo que el profe José Salvador, desde la metagenómica, que es su área, puede contribuir mucho a entender esto. Yo siento que hay muchos temas ambientales en los que se mueven peces, plantas, anfibios, en donde ellos se encuentran, en donde de manera natural están expuestas a muchos agentes microbianos, hongos, virus, bacterias, parásitos, en fin, que es lo que hace que ellos expresen de manera constitutiva este tipo de péptidos antimicrobianos, pero tocaría entrar a ver un poco más el entorno y el ambiente de estas especies para entender por qué y frente a qué son activos. Perfecto. Muchísimas gracias a la profe Alicia, muchísimas gracias a la profe Ángela por su charla, extremadamente interesante, extremadamente enriquecedora. Gracias en nombre de todos y gracias a los participantes por sus preguntas que fueron a lo largo de toda esa charla.